Es que estar distanciadas me ha hecho darme cuenta de que eres una amiga de verdad, de las de toda la vida. Hemos pasado por momentos malos, buenos, muy buenos y malísimos, pero siempre tirando para adelante juntas. Has sido un gran apoyo en estos años de amistad. Tú y tus padres me habéis tratado como si fuera de la familia y estoy muy agradecida por eso. Ya sabes que os quiero mucho. Partimos equipo, afición y celebraciones. Momentos como cuando le ganamos al Barça en la Copa del Rey. O cuando fuimos al Bernabéu a la celebración de la Champions. ¡Qué día! Fue increíble. Cuando fuimos al Tony Romas por tu cumple. Compartimos personaje favorito de la Warner. Aunque hay cosas que no compartimos tanto, como tu afición con Harry Potter, que te levantes muy pronto. Hija mía, duerme un poco más, que eso no mata. Que te comas 200 costillas y que prefieras el Nesquik y no el Colacao. Bueno, ya me callo, pero solo por un rato. Espero que te acuerdes de esos Skypes, que no puedes ser más guapa, hija, irónicamente, en los que había muchas risas, aunque otros días la nostalgia de haberme ido volvía. Momentos inolvidables como mi despedida. Momentos en los que nos moríamos de risa. Y ese esperado regalo. Oye, cierra esa puerta, cierra la puerta del armario. Quedan todavía 6 meses para vernos, todo el verano y hasta Navidades, pero se pasará rápido. Espero que aunque no pueda estar allí, disfrutes al máximo de tu cumple, que te lo pases genial, que las chicas se lo han currado para que te guste su regalo. Y nada, que este regalo a distancia te haga sonreír, llorar, reír y acordarte de que te quiero mucho y de que aquí tienes una casa y una familia que te espera. Disfruta, que te lo mereces más que nadie. Te quiero mucho. They tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I lay by your side?
next to you. Hola, Marta. Muchas felicidades, cariño. Feliz cumple. Un besito. No se nos ve, mejor. Mejor que no se nos vea. Te queremos. Chao. Besito. Chao. ¿Qué pasa? Quiero mandar un beso muy grande y os echo mucho de menos a todos los que han visto este vídeo, que seguramente que son las Muffins y y nada, que dentro de poco nos vemos y que os echo mucho de menos. Pero debo enseñarlo porque... Espera, paso. Nada. Tú la conquista de pura chepa. ¡Ah! Y por último, que se me olvidaba deciros, no os burléis de mi acento, porque seguro que a veces... No puedo. ¡Ah! Ya vamos. What?
acento, porque seguro que os estáis burlando ahí todas de ¡ay, Rebeca, su acento, no sé qué, no sé cuánto! Yo hablo igual, ¿no veis que hablo igual? No se me ha cambiado el acento, yo hablo igual, española, no he cambiado nada, sigo hablando igual. Pero vosotras, como estáis locas y pensáis que me he cambiado el acento, pues ya no soy la misma Rebeca. Y ahora soy Rebeca Domenica. No, soy Rebeca, la española italiana. Y eso, que me voy ya del vídeo. Así que acordaros, no se me ha cambiado el acento. Ok, ¡adiós!